Dante, o amor pobre, Thor, o la conferência, un mundo não tem plata para cumprir. E esse é o idealismo, o luta e o espírito de qual boa em bobo luta para o povo aqui, e a entregar desumano o direito de mais nobre e mais sagrado que existir no mundo. E essa aqui está a obra de mais grande um político por a logra para sua pátria. Aruba, nombre o acompanha Cornelis Albert Eman, por de momento, quella nasce dia 17 de maio de 1916. Vida a entregue a possibilidade a construir uma carreira brilhante, lo a produzir plata e comunidade. Per il ruído de bienestar material, não pora silenciar e grito a um manhã novo e libre para Aruba. E causa qua passa di un generación pa otro, y su vuelo, Cornelis Eman, pa su tata, Henny Eman. Separación. Más con palabra, separación, la de expresión di el gran angelo di Aruba, pa separar por di Antillas holandés, e vira país autónomo del reino holandés. Para il resto del mundo, separación estaba taparse un sueño imposible de un país chiquito, sin ninguna riqueza natural. Aunque Rondoná, Palamá, Aruba, Aguardo Marrá, ni otro isla en holandés del Caribe, dorme historia colonial. Aruba estaba aguardo gobernar a través de una administración central, que no estaba permitir a Aruba tomar ninguna decisión para su mes. Durante l'ultima parte del siglo XIX, un giuditera chiamato Cornelis Eman ha riconosce la necessità per Aruba e autonomia, per sin Aruba ora costruire un mio futuro. Cornelis Eman dava da chiere di un Aruba nuovo, un Aruba libero, capace a buscare il suo proprio destino. Su creenza di un Mayan libero non solamente dava da salire avanti en el proyecto en cual la realiza, pero también del nacimiento de un movimiento, que vira un lucha y un causa, vociferá de Judy Cornelis Henny Eman. Separación. Palabra que aguardo exclamar para Henny Eman, que ya vira pionero de la causa de Aruba y pionero político de su país. Henny Eman realiza la separación no por abordo realizar, sino un vehículo político. Pesei, él funda el Partido de Pueblo Arubano, AVP, el promé Partido Político de Aruba. Reconocí como un firme luchador para la causa de su pueblo, Henny Eman ha declarado en el reino holandés el momento para cambio ha llegado. Patriotismo, determinación y dedicación, idealismo a suscribir e esencia de separación. Sin embargo, Henny Eman estaba consciente que estaba de timester de una persona por atraja arriba proceso legal para Aruba por presentar su deseo oficialmente del reino. Aruba estaba tin mester y un abogado para defender su causa. En el ambiente aquí, el joven Sean A. mester tomó una decisión para su vida. Separación estaba de palabra con más que la escucha como mucha. Na man di su tata, Henny, ella signa cana y a dar su promet pasona.
como joven adolescente, él acepta su herencia. Estaba tan difícil para su compañero no comprender el empeño grande de Xiongá. Su estudio no estaba de pie un porta papira, un abogado famoso, con carrera brillante. A Xiongá Eman, el estudio de abogado estaba de preparación para mester a Haya para fora de un base legal na separación. Pai porta bata, abogado de pueblo. Na edad de 22 años, Xiongá Eman agradua como abogado y abordo inscribí como abogado na corte de justicia. Estaba un momento importante para Aruba, para sobre Aruba y el pueblo de Aruba, Ahaya, un abogado. Xiongá Eman, abogado de pueblo, nan ayamé. Ese estaba su empeño. Abogado de corte, de hombre pobre y humilde, no estaba tin ni placa ni otro medio para defender su mes delante juez. Abogado de Aruba, fue escribir el documento non legal y vociferá en lucha para realización y el deseo grande de Aruba para haya un status separado del reino holandés. La aparición non de Xiongá Eman de corte estaba dando una muestra. Estaba un jurista de gran talento y capacidad. En sala de corte, Xiongá Eman ha dado una muestra que ahora estaba la patria de Aruba, estaba la patria de un pueblo y cultura hindi estaba con tapé. Su capacidad como jurista a patria, pero más cultura, su corazón grande, del cual siempre estaba la carga su pueblo, tanto su seguidor nan, como su contrincante. Nan. Na 1938, por la que da inscribí como abogado, Xiongá Eman a entregar a Aruba su talento y su capacidad para asina e por asirbi un causa, Aruba. Xiongá Eman a entregar su futuro para Aruba por Tabatín Futuro. Xiongá Eman estaba de conocer cada esquina de Aruba y cada esquina de Aruba estaba de conocer Xiongá Eman. Mainta Trempán y a su casa estaba de llenar con gente de tu parte. Estaba también solicitar su ayuda y asistencia. Cada caso estaba de guardo presentar, estaba de guardo anotar en el buque en chiquito. Xiongá siempre estaba de ti na man, para no olvidar el encargo en un pueblo, estaba de poner en su mano. El teléfono blanco de la oficina de Xiongá había el teléfono más conocido en Aruba. Estaba de servir para Xiongá de viaja y a mi instancia en concerní para apuntar qué pasa con el verso de ayuda de ciudadano. Xiongá a percurar para cantidad de mucha por haya burs para estudiar y así desarrollar un mes. Lo que botín de boca vez nunca na porquita por divo. Tabata Xiongá su palabra. El haya nombre de abogado de pueblo, representante y consejero de esnan un no tabata conocer el camino de Nampacana o no por paga un abogado para atender nan asunto nan legal. Para la placa, para ayudar a tu gente nan aquí, Xiongá estaba dando un consejo jurídico na compañía nan que estaba dando una entrada. Pero me esposo que la placa estaba de 30 y estaba de salir. Así en un día un hombre llega a su casa con un problema. Si él no paga el recibo de 50 florín, nanta corta su agua. Xiongá Eman adoné el último 50 florín que estaba en su saco. Ahora su señora apuntó que Kiko no lo come. Xiongá Eman ajari. Dios lo dono. Xiongá estaba constantemente en compañía de su pueblo. Su cumpleaños estaba de guardo recordar. Día 17 de mayo, 1966, Xiongá a cumplir 50 años. Líder nan di barrio y simpatizante nan a sorprender con un regalo. Xiongá a harri y celebra, lucha y viva con su pueblo. Dentro del distrito, Xiongá tabata pasa pa escucha problema nan que portaba ti.
estaba la goza de un confianza de pueblo. Estaba la entregué problema no para solucionar. John A. estaba la parse un hombre incansable. Estaba la visita y casa en el barrio más isolado. Siempre no estaba la algo de bise. Y siempre estaba la disposición de tur gente. Una figura imponente. John A. estaba a inspirar respeto, pero también confianza. No por a idea, John A., si un candidato de gente rondige. La cerca pueblo estaba a haya empuje para seguir adelante. Junto con pueblo, John A. Eman estaba a papia de Angelo Grande, una ruba separada de Antillas, como un país arriba su mes del reino holandés. El lucha de Aruba. Quella perseguì arriva podio, papiando con gente, però anche preparando documento, come ester a Baiculanda. Junto con suo pueblo, estaba taccana, arriva camminando con suo abuelo e su tata, a inspire e guie, e camminda a un futuro nuovo e libero per Aruba. John A. Eman nasce de una famiglia portavoz e portador di un causa. Su tata estaba da su maestro, qua llené con amor pa su patria e idealismo. Pa Hopiaña, John A. Eman estaba da traja conjuntamente con su tata de la realización de Angelo Arubano. Su rumanan estaba da su gran sostenedor y apoyo. Unión familiar estaba de fuerza grande. En un momento era importante, pero también en un momento era difícil. Su tata daba a su consejero, daba a su inspiración. Día 17 de octubre de 1957, Henny Eman a fallecer. Entera Aruba a bordo conmoví, a muerto de hombre que convertía Angelo de Aruba en su lucha. E hombre va a introducir política en Aruba como vehículo para realizar Angelo di Pueblo y construir un país autónomo del reino. Pasión A, fallecimiento de Henny Eman estaba la despedida de su tata, pero también desaparición de su amigo. De hombre lo acompañé en la cabeza de lucha para una causa. Pasión A Eman a perder un palanca. Su tata, Henny Eman, el hombre que estima Aruba sino tanto, vuelve a regalar a Aruba sus caudernan para cargar peso de trabajo y su voz para lanzar grito, separación. Henny Eman es arubiano que llena su yushon a, con amor para su país, y ha una inspiración para virar abogado de pueblo, no tabatei más. Pero Shon a persevera. E valor nan grande quella aia di su tata, John A. tava da passa pa su yunan, u tava da su orgullo. Però mi ta rico, mi tin 8 yunan. Con su optimismo di sempre, John A. tava da defende su forma di vida. Riqueza nunca tava da tinte in casa di John A. Eman. Quasi su casa, su oficina. Su signora yunan a compartir casa. Futures dan que estaba bien busca John A. Señora Blanche Eman estaba la mamá de 8 yu, que estaba a exigir así tanto atención y cuido. Huminda arriba mesa peyunan no estaba algo fácil. Sacrificio John A. Eman estaba a exigir de su mes para por a realizar su objetivo. Pero sacrificio estaba a exigir también de su señora y su yuna. Ufo de trempan. Asiña, con ningún esfuerzo, estaba de más. Ahora estaba de trata de causa de Aruba. Su señora estaba de su asistente y sostén. Su ayuda a atender esta que estaba de llegar a casa. Telefón nunca estaba de para quieto. Señora Blanche Eman, una persona con un mundo de paciencia y comprensión, que estaba de demostrar a tu restante día y a noche. Estaba de rondoné junto con John A. Su familia habiba con realidad que John A estaba de abogado de pueblo y abogado de una causa
Sean Aeman estaba consciente que la lucha de Aruba no estaba simplemente palabra, estaba de un poco más para así. Arubiano nan mestera preparan un mes para tomar rienda de un país bien en mano. La única forma estaba la educación. Pese a siempre, ella pone hopi énfasis arriba enseñanza, el vehículo para arubiano nan tuma destino en un país de un propio mano. Enseñanza y estructura estatal es dos aspectos nan con más hay atención de Sean Aeman o mira con importante tabata arubiano nan mes da prepara pa ocupa e funciona más importante de un futuro estatal nuevo que la hace su lucha. En discurso nan de Sean Aeman como representante de pueblo siempre a salir adelante e importancia y enseñanza para elevación de país. Estaba a conocer la necesidad, pero sobre todo a compartir la necesidad con el pueblo. Pese a estaba a brindar para la escuela dentro del distrito. Estaba a luchar para bus gratis para muchos de barrios más alejados por la escuela. Internamente, estaba a dar un man na joven que quiera drenta política. Y así ella vira maestro de Hopi Diesnan y después adrenta arena político. Política da decidí arriba futuro de un país. Un futuro del cual jovenan da haya rienda. Ley daba das trova jovenan de participar activamente en el proceso democrático para sobre el derecho de voto daba da excluir. Turesnan no alcanza 23 años de edad. En 1966, Sean Aeman entrega una proposición para cambiar la ley de tal forma que la edad mínima para votar abira 21 años. Aruba, el nombre que abira estimulante tras el esfuerzo de Sean Aeman. Él dirige su mes completamente arriba su ideal. Estaba a mira na peligro. No solamente Aruba estaba da parte de Antillas, pero na Aruba mes cambio nan económico estaba a amenazar de baico turlo que estaba da propio de Aruba. Sean Aeman alanta para Aruba mestera queda Aruba. Arriba tu país, arriba tu nación. Nuestra tierra siempre nos unirá, aunque está chiquito, jamás uno sabrá, orgullo nos alcanza, porque a no nos gusta, nos gusta cuando presta una ruba. El orgullo de Tarubiano. Aguardo transmitir con cada palabra y gesto de Sean Aeman, que en esta bata urge para Aruba no guardo con ni un banda, pero para futuro guardo realizar arriba evaluarte tan fuerte y capacidad, e cultura, e tradición, e identidad arubana. Sean Aeman estaba a querer de su Aruba y de su pueblo. Estaba a enfatizar el derecho y la fuerza del pueblo para decidir arriba el destino del país, no solamente arriba del terreno estatal, pero también arriba la gobernación general. De una entrevista publicada en Observador el día 30 de mayo de 1962, Sean A. explica: pueblo me esteriliza plenamente qué codificación de su derecho. Dispone gobierno y de baja gobierno. Sean A. siempre estaba a enfatizar que el derecho no de cada ciudadano está. Estaba a explicar que el pueblo está dueño y el destino de su país. Aruba, país autónomo del reino, estaba de gran ideal. De Sean Aeman. Na edad de apenas 23 años, Sean A. aguardo llamar la primera vez para servir su pueblo.
e la vuole nombrare come membro di Polizirat nel 1939. E la chiede occupare posto qui nel 1951, ora la vuole elegire come membro di Elansrat con introduzione di autonomia insulare. Durante un periodo corto, nel 1949, estava da membro di Collegio van Algemeen Bestuur e a manejare cartera di Sociale Zaken. 16 anni largo, ela sirvi su paese di Elansrat. Nel 1957, después di fallecimento di su tata, John Aeman abita presidente di AVP. Estava da leader di fracción pa su partido di Elansrat. E nel 1958 ha assumito e posizione anche tambe del Staten di Antias. Tur posizione che John Aeman ha occupato in politica dava di un obiettivo, servire su paese come un avvocato di estan sin voz, servire su paese come un avvocato di causa di Aruba. Separación. John A. abira portador de bandera co awardo poni den su mandor di su tata. Separación. E sistema constitucional daba ta un condición pa Aruba ora conta con un futuro feliz. Na 1946, el awardo delega pa Rad van Polizzi pa entregar na su majestad la reina e petición pa Aruba hay un gobierno propio. En audiencia especial, la reina recibí John Aeman, quien de expresar a su majestad e angelo grande de Aruba. Dabata uno y un momento tan grande para cual John Aeman ha sacrificado su juventud y su bienestar personal. Separación ha quedado oficialmente presentada a la reina. Resultado de petición dabata cu atención di reino, a guardo fijar y determinación di Aruba, y así su angelo vira realidad. Naya 1948, e grito pa separación a quibra fronterna pa resonana Den Haag, durante conferencia di Mesa Rondó. Representante nan tur país di reino holandés, abini junto como partner nan igual de un reino. La mesa rondó para discutir futuro. Aruba Tabatín, su abogado, John A. Eman. E diferencia en la opinión en conferencia Tabata grande. Tabata parece que el reino ainda no ha comprendido la inmensidad de deseo arubano. John A. no ha entregado espada. Día 18 de marzo de 1948, un fecha que te guardo recordar te ahora como Día Nacional de Aruba, John Aeman a plantea un moción na conferencia de Mesa Rondó. Den moción aquí, el derecho de Aruba va a optar a un absonderlijke status aparte, a guardo aceptar. John Aeman a entregar al reino holandés emoción. Puede demostrar que Aruba tiene derecho de decidir arriba su destino. Por die negociación arriba a terreno estatal, la cual John Aeman daba tiene un aporte grande, abinace en Eilanden Regeling, Erna, cual dona Aruba su primer gobierno insular. Para John A, es aquí daba un paso de una lucha como estera continuar. Aruba nestera preparar su mes e futuro nuevo, ya ha comenzado. John A. a seguir trabajando junto con su pueblo arriba construcción de mañana nuevo, con Esther Tabatín, un fundeshi fuerte. Aruba estaba de su vida, Aruba estaba de su causa, Aruba estaba da su destino. John A. ha dedicado su vida a planificar el futuro de su país. Estaba da sa onde Aruba quiera llegar. Estaba da construir el camino para llegar, mi objetivo.
per non tavadassà un passo a passo e tavadassere un capitolo di storia, con cada dia tavadahibè nel finale di emissione di Avvocato di Pueblo. Dia 26 di mei 1967, Pueblo a vota na favor di un combinazione di AVP e una Pia Pro d'Embasturs College di Aruba. Un triunfo passion A cu cargari va Schoudernan no a realizza le sei tabe de ultimo elección na qual elo participa. Promedi Juli 1967, Sean Aeman amir un sogno realizza. Pa promer best en historia, tur diputado de Investors College formapa AVP e una Pia Pro d'Abata Rubiano. Un passo den e lucha, qua ainda non ha terminato. Corantnan ha pubblicato portretnan di Sean Aeman, den compagnia di e diputado nan, su ultimo potret. Anya 1967, dabat un anya que exigi hopi, di Sean Aeman. Anya di celebración, pero tambe anya di trabau duro. Fatiga, dabat a pinta riba su cara. Sean A. asigitra. Después di instalación, di e colegio di diputado nan, la viaja pa Corsou. Camin de mestera atende asunto nan di staten. Sean A. Dava da sinti cu su salut, dava da vai atrà. Dottor nan aspierte, mester descansa. No dava din tempo pa descanso. No dava da din tempo pa paracheto. Como joven, Sean Aeman apone su propio interés un banda pa vira servidor y e interés di Aruba. Na edad di 51 anya, a resulta cu Sean A. apone subido un banda pa sigui lucha pa Aruba. Dia 3 di Juli 1967, ainda Sean A. dava tin asina tanto paso que quieren caminar pa por alcanzar e objetiva desea. Mientras Sean A. dava ta cana e no arriparà u cada paso dava ta gibe más cerca di e salida inesperada. Ora con forza, dava da caba, Sean Aeman a cominciare a realizzare, con vida, dava da scapa, por di su mano. Na hospital, nan dava da guarda, su llegada, ya dava da là. E non dava da tin opportunità pa llama yo, e non dava da tin chance pa un ultimo reunión, ni despedida. La ma, dava da separe di tur loque e dava da stima. Su famiglia, su pueblo, Aruba. E grito pa separación dava da llena su orea. Mester a sigui dilanti. Pero e no por acana más. Dia 3 di Juli 1967, na Aruba. Mestirs College dava da occupato su incargo. E solo, alto nascelo. Tava da papia di promessa di maian. Manera tava da costumbr, Locknan abatti pa annunzia ges dosor di merdia. Un rato después, notizia a alcanza Aruba. Sean Aeman a fallece. Mientras notizia tava da plama, Hendenan tava da subicaia, in busca di algo pa bisanan u notava da verdad, pero nan tava da topa solamente que amargo realidad anuncia pa radio. Aruba a llora. Aruba a sinti dolor di perdida di su yu, qua entrega su carrera y porvenir pa por abira un servidor di a causa di su país. Joven y anciano a consolar otro, rico y pobre, abandonar la ocupación. Endenan a coresar y fornicas y a laga portas abrir. Negocinan, a seranan portan. Amigonan y opositornan
abai de acuerdo cu otro. Aruba a perde su abogado. E abogado mi pueblo a fallece. Chon aeman, viviente no tabata teimas. Chon a. E tabata e tata u sempre corda riba su famiglia. Que tabata llena cu atención. E líder di partido. Que tabata duna consejo arriba tur terreno. E politico, cu pueblo stima e confia e cu abordo respalda cu maioria di voto. E abogado di su pueblo, a caso non grandi e chiquito. E abogado di un mañan nuovo, quello non ammira más. Por di corsou, non atrese resto una mortal di Xon A Aruba. Un yu a regresa a cas. Pa sempre. Già sabra, 4 di juli, 1967, den menos di 24 ore, Aruba agglomerà pa vai ricevi su fallecido líder, Xon Aeman, na aeropuerto. Mentre se avion tava da aterrissà e delegación oficial tava da preparà pa ricevie, lagrimanan tava da brota por di uovo di un pueblo unido en dolor. Xon A a regresa su suelo stima. Già domingo, 5 di juli, 1967, Aruba a reuni pa ultimo vez rondi Xon A Aeman pa despedi. Pueblo a acudi masalmente pa despedi di su abogado. Cu flor y kranz ende nan tabata trata li splica Xon A cu Aruba tambe astime. Xon A Aeman abai descansa. Den su sogno profundo pa promer ves e no pora contesta dures nangu cerca je tabata busca contesta pa e pregunta pa kiko e mestera bai asina trempan. E no pora consola mas es non cabillora perdida di nan amigo, protector y defensor. Xon A no pora quibre angustia cu su risa, cu su optimismo, cu su palabra, cu tanto viaja a 13 solución. Ayo, Xon A, mucha nan escolta bata llora mientras el cortejo fúnebre tabata pasa de encaya. Anciano nan no taba din forza mas pa papia. E desolación completo taba da marque fila di arubiano nan u pa ultimo vez a cana tras di Xon A. Un par di luna promé nan a cargué arriba nan scouder pa celebrar resultado di erección. Awor nan a cargué a trobe pero pa jibé su destino. Caminda emes no por acana llega más. Su pueblo abai jibé na su lugar de descanso den el suelo di país cua queda con herencia. Su lucha, su causa, su idealismo, Aruba. Xon A no aviva pa mira su sueño realizado, pero la laga atrás e herencia de un causa. Aruba a sigui trajaribe fundeshi u el apone. Dia promedia niguari 1986, Aruba abir un país autónomo del reino holandés. E abogado di pueblo a morir pobre. Un fundación a recaudar fondo de un pueblo para dar un cas na e viuda cua que detrás, señora Blanche Mann, como muestra de aprecio para el trabajo valioso de Xon A Aeman. Xon A estaba tontata de 8 yu, no aviva pa mira su yunan crece y vira grande. Su yunan a crece lanta cue valor nan de honestidad y estimación pa Aruba. Cu e di chiquito a implantar den nan corazón. Tur
astudia y trabaja duro para formar un vida de cual él está orgulloso. Junto, no trabaja manera nan tata sin anan. E no tabatatei más, pero su recuerdo la sigue inspirar y guianan. Su yu hombre mayor, Abira, es primer ministro presidente de Aruba, el país para cual tanto xongá a lucha y sacrificar. Un Aruba autónomo del reino holandés. Como joven, xongá e man mestre escoge. Él ha decidido de entregar su futuro para el futuro de su país. Por el amor y no a la riqueza. Su única herencia estaba de su trabajo, su sudor y su empeño para un futuro del cual Aruba dirigía a Rubianona como país del reino holandés, lo pora queda Aruba, brindando bienestar y paz para todo su habitante. Xongá e man abiba en busca de un mejor destino para Aruba, su país, Aruba, daba de su vida y su lucha. Día promedio de Yuli, en el momento que ella logra un de su angelo más grande, en la ocasión de instalación de diputado en Novo, de una tierra, Xongá e man atene un discurso. Poco estaba de sa. Pues aquí, Tabata, su despedida. Compatriotas en arubanos, Awe, el angelo y más grande que está viva en corazón y en los pueblos, el deseo de más profundo que está viva en corazón de los pueblos, aguardo cumplir. Años largos dan nos brinda, nos lucha. Hay momento aquí y fiel los partidarios dan a parabaninos. Desde ahí para mí, tu satisfacción grandísimo y te cuento emoción de mi corazón y te doy una palabra de agradecimiento. La turca cooperá con nos para nos por lograr el día hoy de hecho grande aquí. Caminda a Rubiano San Popiza Aruba. Nos arrullan, pocana trove, frente en el aire, cu honor, pas obra, ecos, y más valioso, cu un pueblo potín, este derecho, pa el mes po dirigir su destino, awe, a orden entregar, se mandi arrullanos, achalangi. Cornelis Albert Xongá Emmanuel. Abogado di pueblo, de nombre que no ha donado, nessun può entregar su interés y vida para su país. Aruba. Xongá e man, una inspiración que sigue viva para una causa inmortal. Aruba.